la salida más linda que podía llegar a tener, más divertida, soñada. Parece una ilusión, un espejismo en el medio de la noche. Los sonidos de los autitos y las navecitas, de las calecitas, del telecombate, las sirenas, las risas de la gente por todo lado. Parecía que Little Park hubiera estado ahí desde siempre y que iba a durar por siempre. ¿Quién podía imaginar que Little Park iba a cerrar? Recorrimos toda la plaza juntando los pedacitos de lucecitas de los juegos que habían quedado rotas ahí en el pasto y nos lo llevamos a casa como un recuerdo. Me acuerdo como si fuera ayer, fue tremendo, nos dolió mucho. Yo estaba con la que era mi mujer y la verdad que nos quedamos mirando y yo le digo, es el Matterhorn donde pasó. Todavía no me explico cómo se pudo haber prendido uno de los carros. No se merecía ese final. No se merecía ese final. Para nada. Yo te digo que tranquilamente daría la mitad de lo que me queda por vivir por pasar un día más en el Little Park. Thank you.